Buenos días. Eh, rueda de prensa, 20 de mayo, décima semana de confinamiento. Estamos hoy en el día 66 desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Ángel Ibáñez, que es consejero de presidencia. Hoy quiero felicitar, con un día de retraso, ya que ayer eh, no, no hicimos rueda de prensa, eh, a todos los médicos de familia. Fue ayer el Día Mundial del Médico de Familia y quiero. Agradecer a todos los especialistas en medicina familiar y comunitaria su dedicación, su cercanía y su labor continua en la asistencia a los ciudadanos. Su desempeño ha hecho en España que eh, seamos un referente a nivel, a nivel internacional. Y su papel, yo creo, durante esta, esta pandemia ha sido evidente y ha permitido contener muchos casos y poder trabajar no solamente en esa contención en, 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 en primaria, en el, en el primer nivel sanitario, sino han tenido una colaboración muy importante en estructuras como COVID, atención primaria o como COVID residencias. El número de casos en Castilla y León, eh, bueno, saben que eh, ahora el Ministerio da la información por la tarde, por lo tanto voy a hablar solamente de los, de los casos referidos a, a nuestra comunidad autónoma. El eh, número de casos confirmados por PCR: 24.926, de ellos 53 detectados en las últimas 24 horas y dos de los cuales. Eh, son eh, 42, son casos que han presentado síntomas en los últimos 14 días, que es el nuevo criterio que nos solicita el Ministerio para eh, dar la información. Es decir, este formato ha cambiado y esta es la información que nosotros eh, vamos a tenemos que remitir al Ministerio de Sanidad. Eh, se va a tener en, muy en cuenta los casos que se confirmen, es muy importante en los últimos días, pero sobre todo, no solamente que se confirmen eh, la PCR, sino eh, si está la enfermedad en activo, es decir, cuántos días han pasado porque se ha detectado que algunos pacientes curados pueden seguir teniendo una PCR positiva y entonces nos pide el Ministerio que hagamos eh, ese desglose. Dado que eh, se dará por la tarde, yo creo que en torno a media tarde, hacia las 5 de la tarde se dará la la información, eh haremos una nota de prensa nuevamente con nuestra información y con la información eh que eh, suministra a nivel nacional el Ministerio de Sanidad. Eh, los datos que tuvimos eh, de casos confirmados han sido, eh, como he dicho, de manera global. El total eh, de PCRs y anticuerpos han sido 24.926, pero por PCR han sido 18.602 que se distribuyen de la siguiente manera. En Ávila, 1.626

Soria 1282 cero novos en las últimas 24 horas. Valladolid 4202 13 novos en las últimas 24 horas. Zamora 623 2 novos en las últimas 24 horas. La ocupación Covid eh sigue eh, la misma tendencia descendente a la par que los que los casos en los centros sanitarios vemos que tenemos una tendencia decreciente a eh el ingreso de pacientes por enfermedad Covid. A día de hoy, eh, tenemos pacientes COVID y no COVID eh, en nuestras UCIs. Eh, las UCIs, su capacidad normal eran 166 camas, sin tener en cuenta coronarias o reas. Eh, esa era nuestra capacidad habitual. Y a día de hoy estamos en una ocupación del 91% de estas UCIs con capacidad normal, no de las UCIs extendidas. Eh, y estamos ya empezando a ver que de esa totalidad de pacientes ingresados en la, en la UCI, eh, menos de la mitad, el 72%, son pacientes COVID. Es decir, el resto de los pacientes que están ingresados en nuestras unidades de cuidados intensivos están por otros motivos diferentes a la, a la enfermedad por COVID. En cuanto a los casos hospitalizados, en estos momentos tenemos 367 pacientes hospitalizados, lo que supone un 1,2% del total de casos, y de ellos, 295 están en la planta. Eh, de los casos de, de UCI, como hemos dicho, tenemos eh, 72 casos COVID que están en UCI, que suponen un 19,6% del total de hospitalizados. Tenemos siete pacientes menos que ayer en nuestras UCIs. En relación a los fallecimientos, en las últimas 24 horas han fallecido dos personas en nuestros hospitales, uno en, en León y otro en el Hospital Medina del Campo. El resto de, las, eh, de los hospitales de nuestra comunidad no han registrado, a día de hoy, ningún fallecimiento. En estos momentos estamos a niveles muy previos, eh, a niveles previos, perdón, de la declaración de la pandemia. Eh, en total han fallecido 1966 personas. Como todos os días, eh mandamos nosas condolencias a todos eh aqueles familiares de los pacientes que han fallecido por COVID en estos en estos días y sobre todo por lo duro que significa un fallecimiento en el momento actual, en la, en la era COVID, eh, porque los fallecimientos se producen en soledad, con el desgarro consecuente para las familias que eh, bueno, tienen que enfrentarse a un dolor, al dolor de la pérdida, pero además a, a un duelo que siempre suele ser complejo, porque no nos hemos podido despedir de las personas, eh, de nuestras personas queridas.

Son test, siendo positivos, el 6,57%. Ya hemos eh, realizado 12.600 PCRs a nuestros profesionales, siendo positivos, 2.296. Tenemos en estos momentos 393 profesionales en aislamiento y se ha dado de alta a 1.903 profesionales. Esta mañana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio de Sanidad que regula el uso obligatorio de mascarillas preferentemente higiénicas o quirúrgicas en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. quedan excluidas, hai excepciones, e en estas quedan excluidas as persoas menores, eh, os niños menores de seis anos, e persoas que presenten alguna dificultad respiratoria que poda ser agravada por o uso de mascarillas. personas en las que el uso de mascarillas re resulte contraindicado por motivos de salud que estén debidamente justificados o por su sustitución o por su situación perdón, de discapacidad o dependencia y presenten alteraciones de conducta que hagan inviable la utilización de este, de este sistema. De la mascarilla. El desarrollo de actividades también en las que, por la propia naturaleza de esta, resulte incompatible el uso de mascarillas o causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Estas son las excepciones que establece la orden del Ministerio de Sanidad. Pero eh, yo aquí quiero añadir eh, una cosa. Siempre que dudemos que podamos eh, mantener esa distancia de dos metros, que eh, siempre hemos repetido lo mismo, al igual que los expertos eh, que nos dicen que la mejor mascarilla es la distancia social de dos metros, eh, recomendamos que si esa distancia no la podemos tener, mantengamos la mascarilla eh, puesta cuando salgamos. Pero es muy importante que utilicemos bien la mascarilla. Mascarilla. Sigo viendo a mucha gente por la calle que eh, lleva la mascarilla colocada en la frente, la mascarilla colocada en la papada, la mascarilla colocando, eh, colgada de la oreja, que no sé muy bien qué significa eso, pero lo cierto es que llevamos la mascarilla así o de repente la levantamos para fumar, mejor no fumar, desde luego, eh, pero no la tenemos que levantar ni tampoco para, eh, para utilizar nuestro móvil. Es decir, la mascarilla sirve si la tenemos colocada donde la tenemos que tener colocada. No tiene que estar por debajo de la nariz, porque la nariz es uno de los sitios preferentes de entrada del coronavirus. Por lo tanto, cuando salimos, cuando nos lavamos a poner, eh, nos lavamos las manos o utilizamos el gel hidroalcohólico, nos colocamos la mascarilla, la mantenemos todo el tiempo que sea necesario y a la vuelta a casa... Eh, nos volvemos a, a lavar la, las manos, nos quitamos las mascarillas, nos volvemos a lavar las manos y ya procedemos a hacer las cosas que tengamos que hacer en nuestra casa. Pero utilicemos bien las mascarillas. Ayer, una parte importante del Gobierno de la Junta estuvimos reunidos con representantes del sector de la hostelería, comerciantes y autónomos, y esta mañana. Eh, hemos abandonado la reunión, ambos dos, eh, la reunión que teníamos en estos momentos y que sigue y sigue eh, si, se sigue realizando en este momento, con alcaldes y presidentes de Diputación para explicarles la estrategia de escalada y para compartir con ellos eh, sus dudas y, y las eh, bueno pues todo las, lo, lo que ellos querían eh, hacernos partícipes, tanto presidentes de Diputación como alcaldes. Eh, sobre todo, este, el objetivo fundamental de esta reunión, eh, independientemente de eh, tener un intercambio siempre necesario con eh, estos responsables, era muy importante establecer el compromiso eh, que todos tenemos, eh, que todas las instituciones tienen, que no solamente tiene la Junta de Castilla y León, sino que tienen los ayuntamientos que han sido claves en, este, en esta pandemia y las diputaciones en, en todo este proceso. Era importante eh, con ello ellos eh, establecer la importancia que eh, del compromiso eh, de intentar minorar en la medida de lo posible el contagio. Eh, sigo explicando lo que digo todos los días, el coronavirus sigue eh, circulando, es cierto que se lo hemos puesto difícil, es cierto que el confinamiento nos ha llevado ahora mismo a una situación previa al estado de, de alarma, pero también es cierto, no es menos cierto que el coronavirus sigue circulando por nuestras calles y que lo seguimos transmitiendo los unos a los otros y las mejores medidas de protección siguen siendo las mismas: la higiene de manos, la higiene respiratoria y eh, la distancia social de dos metros. No hay mejor guante que la higiene, que la higiene de manos, perdón, y no hay mejor eh, mascarilla que la distancia social. Si no podemos eh, realizar las dos lo podemos utilizar, pero sobre todo la mascarilla si sí, no vamos a poder garantizar los dos metros. Para nosotros era muy importante eh, que hablar con ellos, con los empresarios, porque van a ser vitales a la hora de garantizar eh, que todo se haga de la manera más correcta en los centros de trabajo y en los comercios, que se cumplan todas las medidas de higiene y seguridad para evitar los, los contagios. Con los alcaldes y presidentes son esenciales en el control de la movilidad, en evitar las aglomeraciones y eh, garantizar las medidas de seguridad y protección en actividades económicas y en transportes que dependen de ellos. Ahora eh, contamos con todos ellos y contamos con cada uno de nosotros. Nosotros somos absolutamente claves. Mientras no tengamos vacuna, mientras no tengamos medicamentos, nuestro comportamiento individual, evitando el contagio en esta fase, es importantísima. Vamos a pasar de fase, vamos, hemos propuesto pasar de fase porque tenemos unos criterios epidemiológicos que han mejorado, tenemos una tendencia decreciente, pero tenemos que hacer todos y cada uno de, de nosotros lo posible para que esto no vaya atrás porque eh, si vamos a la casilla de salida va a ser terrible para la salud, para la sanidad y eh, por supuesto para la economía. Hemos eh, mandado la propuesta de desescalada este, este lunes, esta semana, al Ministerio. Eh, como saben, eh, después de analizar los criterios epidemiológicos, los criterios sanitarios, las PCR realizadas, el control sanitario, la vigilancia epidemiológica, la existencia de protocolos para hacer este seguimiento, eh, creemos que podemos, eh, desde un punto de vista sanitario y epidemiológico, pasar a fase 1. Si era importante, yo creo que eh, socialmente y psicológicamente, Biológicamente era importante y sanitariamente es posible. Por lo tanto, vamos a, hemos propuesto el pase a fase 1. Evidentemente, hasta el jueves por la tarde, hasta mañana por la tarde, que tengamos la reunión bilateral con el Ministerio, eh, veremos. Eh, si eh, cumplimos todos los requisitos que ellos piden para este pase de fase, eh, yo creo que, que sí, porque desde luego tenemos mejores eh, tasas y mejores indicadores que otras comunidades que ya han pasado sus provincias a la, a la fase 1. Y además decir que las 26 zonas básicas de salud que pasaron el 11 de mayo a fase 1 eh, son propuestas para pasar a fase 2. Eh, se nos eh, ha comunicado hace muy, muy unas horas que. Este esta reunión, como he dicho, se va a producir eh, pues por la tarde, suelen ser tarde y noche las reuniones eh, bilaterales con el, con el Ministerio. Estas semanas, eh, yo creo que hemos seguido manteniendo la contención y la movilidad social y hemos conseguido mayor nivel de seguridad en el en esa meseta que nos traía a todos eh, por la calle de la amargura porque eh, estábamos declarando todos los días en torno a 100 casos y hemos visto que probablemente con esta prudencia que hemos tenido durante estos 15 días nos permite avanzar eh, con mayor seguridad seguimos diciendo que aunque hagamos la propuesta por provincias nuestra unidad de seguimiento siguen siendo las zonas básicas de salud nosotros seguimos eh, valorando cada una de las zonas básicas de salud y esto yo creo que es bueno porque esto nos permite que, si hubiera que reescalar porque no se cumplieran bien los criterios, se podría hacer no por toda la provincia, sino se podría hacer por las zonas donde detectamos que puede haber un problema, donde podemos aislar a las personas, donde podemos hacer la vigilancia de contactos. Desde luego, en estos días eh, vamos a estar muy vigilantes porque es importante lo que siempre hemos defendido, que ha sido la seguridad y la prudencia. Como saben, eh, nosotros hemos establecido, dado que no existían eh, puntos de, de corte, eh, al menos explicitados en el, por el Ministerio de Sanidad, nosotros optamos por, en un inicio, ser muy estrictos y ser restrictivos porque queríamos tener mayor seguridad para pasar a fase 1. Ya los datos nos van acompañando, eh, se hacen más PCRs, eh, el número de casos de los últimos eh, siete días va disminuyendo y es evidente que ya estamos en una situación preparados con nuestra atención primaria para poder hacer la vigilancia de los casos en el caso de que estos se, eh, se produjeran. Eh, nosotros, eh, como les he dicho, eh, seguimos con, con nuestra unidad territorial, aunque el paso le, le pidamos por, por provincias. Es evidente, eh, como he dicho, que, la, que ha habido mejoría en, en cuanto al número de casos eh, que declaramos por PCR en los últimos siete, y quince y catorce días en la, en la comunidad. Y hay una serie de elementos que eh, vigila el, el Ministerio de Sanidad, que son eh, la relación entre casos sospechosos y PCR realizadas, que van eh, aumentando… Y van, van confluyendo los casos confirmados en relación con eh, contactos rastreados y estudiados. Estamos preparados ya en cada uno de, de nuestras zonas básicas de salud para ya hacer este, este inicio. Y además una solicitud que nos hace eh, el Ministerio de Sanidad es que el sistema de eh, vigilancia epidemiológica esté bien cumplimentada y remitida para hacer un correcto seguimiento. Seguimos intentando retomar la normalidad dentro de lo posible en el sistema sanitario. Estamos abriendo quirófanos, consultas externas y realizando más pruebas diagnósticas y valorando la puesta en marcha de, eh, de algo que para nuestros profesionales es importante, que es reanudar eh, las oposiciones, los concursos de oposición que teníamos pendiente. Por ejemplo, a día de hoy podemos decir que el 50% de los quirófanos de, de la comunidad están funcionando y vamos a intentar que, eh, que vaya aumentando este número de, de quirófanos y su utilización, pero siempre siendo muy precavidos con eh, todo lo que sucede dentro del hospital y, desde luego, siempre manteniendo los dos circuitos, el circuito COVID y el circuito no COVID. En cuanto a las oposiciones, si no se produce ningún rebrote, si no tenemos eh, en otoño una nueva situación de eh, alarma, pues eh, vamos a eh, intentar que estas oposiciones se puedan desarrollar en el mes de noviembre. En estos días eh, estamos viendo en algunas ocasiones... Que eh, vemos imágenes en la televisión en las que en determinadas zonas eh, vemos que se eh, agolpan las personas y que eh, están juntas las unas a las otras. Hay que evitar siempre las aglomeraciones. Es importante la distancia social, es importante las medidas de, de seguridad. Mantener esa distancia social en torno a los dos metros es lo que nos garantiza que esas gotitas que transmiten el virus entre una persona y otra no lleguen a, a la persona que está cerca de nosotros. Por lo tanto, es importante en estos días no bajar la guardia. El coronavirus, repito, sigue circulando y es muy importante que tengamos en cuenta las medidas de eh, circulación. Eh, las medidas de, de protección, perdón, porque está circulando. Hay una cosa que no debemos de hacer de ninguna de las maneras. No debemos de perderle el respeto al virus. Es un virus nuevo, es un virus que todos los días, por desgracia, nos está enseñando muchas cosas. Es un virus que eh, ha atacado a mucha gente, especialmente a nuestras personas mayores, pero también a gente joven. Por lo tanto, tenemos que ser eh, muy cuidadosos. En esta fase estamos ya reiniciando eh, la normalización de nuestras consultas, no solamente en hospitales, sino en atención primaria. Eh, no recomendamos acudir directamente al centro de salud. Recomendamos hacer llamada telefónica al centro de salud, eh, pedir cita con el, con el profesional que necesitemos, ya sea enfermera o médico, y eh, esos profesionales. Con el paciente decidirán si esa consulta eh, telefónica resuelve el problema o tiene que hacerse ya una visita presencial. Las visitas presenciales se van ya a abrir eh, poco a poco, pero siempre con el filtro previo de la consulta telefónica para saber si ese paciente puede ir directamente a la consulta o tiene que eh, pasar por la zona de respiratorio, que son las zonas de COVID en los centros de salud. Si vamos a ir al centro de salud, hay que ir eh, con la mascarilla y en la entrada al centro de salud utilizar el gel hidroalcohólico. Entrar en el centro, eh, visitamos a nuestro, nuestro, mejor dicho, nuestro profesional nos visita, eh, nos atiende y cuando salgamos nos volvemos eh, a lavar las manos con el gel hidroalcohólico. En el caso de los hospitales, las visitas están restringidas, aunque nuestro allegado esté en una zona no COVID. No podemos estar eh, de momento entrando y saliendo al hospital, excepto que sea estrictamente necesario. En las consultas externas, el paciente debe ir solo, preferentemente excepto que haya razones para que vaya acompañado, es decir, ya sea una persona con una, un problema de, de incapacidad, discapacidad, o tenga, eh, o sea, muy mayor, muy mayor, o dependiente, o sea, un niño. En esos casos, las personas que los acompañen tienen que ser menores eh, preferentemente menores de 70 años y desde luego si tienen que ir más veces al hospital es conveniente que siempre sea la misma persona la que les acompañe. En el área de hospitalización, exactamente lo mismo. Eh, habrá como mucho un acompañante por paciente menor de 70 años y siempre guardando la distancia de seguridad, llevar mascarilla y el uso frecuente de lavado de manos. Y en urgencias eh, se restringen totalmente los acompañamientos, salvo eh, como en el caso anterior, el pronóstico del paciente o que el paciente sea dependiente por el motivo que sea, ya sea porque sea un niño o tenga una discapacidad o otro tipo de dependencia. Esta semana, como hemos dicho, se va a dejar de dar eh, servicio a la aplicación SACIL CITA. Desde el mes de marzo hemos estado informando sobre la APP SACIL Conecta, que se está, actualmente, eh, se está actualizando continuamente para dar servicio a los ciudadanos. Y recordamos que SACIL CITA está eh, obsoleta, está antigua y eh, está desactualizada. Por lo tanto, pasamos a la APP SACIL Conecta esta semana es crucial. todas lo han sido. todas lo han sido desde eh, luego desde, desde finales de enero, principios de, de febrero, eh, estuvimos muy pendientes. a partir del 9 de marzo fue eh, terrorífico para todos no, nosotros porque fue eh, la, la subida y la escalada de, de esta terrible pandemia. Eh, ahora mismo estamos descendiendo. estamos descendiendo. estamos ya en una meseta muy pequeñita. pero eh, por este motivo esta semana es crucial debemos de seguir eh, estando en guardia Eh, vuelvo a decir, tenemos que tener mucho respeto al virus. No le vemos eh, venir, pero es nuestro gran enemigo. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos porque esto es labor de todos. No es labor de un gobierno, no es labor de eh, una institución ni un sistema sanitario. Es labor de todos y cada uno de nosotros. El contagio solamente se evita, eh, se evita en una primer momento con la cuarentena social y en la fase en la que estamos con la distancia social. Por lo tanto, tenemos que ser absolutamente respetuosos porque si nos mantenemos sanos, si nos mantenemos cuidadosos, vamos a mantenernos sanos a nosotros mismos y también a las personas que están cerca de nosotros. Sin más, paso la palabra a Ángela Ibáñez. Gracias, Verónica. Muy bien, pues buenos días. Yo paso a darles cuenta de. Los asuntos que han sido abordados en la conferencia de titulares de alcaldía y presidencias de diputación que se ha celebrado en la mañana de hoy y una cuestión en relación con actualidad en el ámbito de la función pública. En el ámbito de la conferencia de titulares de alcaldía y presidencias de diputación, con la presencia de todos sus miembros, excepto del alcalde de Ponferrada, que no podía asistir por encontrarse celebrando el pleno de su localidad, en primer lugar se ha aprobado el reglamento de organización y funcionamiento interno de esa conferencia. En segundo lugar, se ha abordado la creación de dos grupos de trabajo en el seno de la Conferencia de Titulares de Alcaldía y Presidencias de Diputación, unos grupos de trabajo que tendrán doce miembros, que respetarán la proporcionalidad territorial y que también eh, respetarán la proporcionalidad política, en función de cómo están repartidos ahora mismo los, eh, las titularidades de esas eh, alcaldías y presidencias de Diputación. El primero de los grupos de trabajo que se pone en funcionamiento a partir de hoy es el relacionado con el estudio y análisis de todo lo relacionado con el desarrollo rural en Castilla y León. Estamos hablando de poder pormenorizar cuáles son todas las circunstancias de tipo territorial, social, demográfico, económico y financiero que concurren en todas las zonas de la comunidad para poder desarrollar por parte de las administraciones públicas todas las medidas conducentes a mejorar nuestros sistemas de desarrollo rural evidentemente aunque esta decisión venía ya gestándose desde hace un tiempo en un momento como el actual va a ser muy importante que nos centremos en el desarrollo de nuestro mundo rural que sin duda ha resultado crucial y está resultando crucial en la lucha contra esta epidemia y el segundo de los grupos de trabajo es el relacionado con eh, la agenda 2030 como saben la Naciones Unidas aprobó 17 objetivos de desarrollo sostenible para ser eh, desarrollados durante 15 años, desde el año 2015 al 2030, en unos objetivos ambiciosos que tienen que articular los mecanismos de crecimiento y consolidación de todas las instituciones y de todos los territorios. Por eso entendemos que en Castilla y León hay que hacer una apuesta decidida por esta Agenda 2030 y así se ha creado también un grupo de trabajo en el seno de esta conferencia. En tercer lugar, hemos aprobado un acuerdo en relación con la cobertura de los puestos que están reservados a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, los denominados secretarios. Hay un problema importante en nuestra Comunidad Autónoma sobre la cobertura de esos puestos que están reservados. A funcionarios de habilitación nacional, especialmente en los puestos de Secretaría Intervención, eh, y que además se centra en todas aquellas entidades de menos de 5.000 habitantes, por una falta o escasez de este tipo de eh, personas, ya que no hay ofertas de empleo público durante los últimos años vinculados a la cobertura de estas necesidades. Ese problema está generando. Dificultades evidentes en el funcionamiento ordinario de, nuestras, de nuestros ayuntamientos porque no se cumplen con obligaciones que son eh, obligatorias e indispensables en la gestión ordinaria de la Administración. Por eso, todos los miembros de la conferencia se han comprometido a desarrollar todas las acciones necesarias para tratar de resolver esta situación y entendiendo que necesariamente pasan por una planificación y publicación de ofertas de empleo público que sean adecuadas y continuadas en el tiempo. Eh, por parte de la Administración General del Estado. En este sentido, eh, sí que tuve posibilidad de anticiparle esta cuestión en la reunión que mantuve con la ministra de Política Territorial y Función Pública el pasado 9 de marzo en Madrid, eh, de lo cual, evidentemente, tomó nota para eh, también entender que Castilla y León es una de las comunidades eh, más afectadas por esta situación. En otro orden de cosas, y si ya fuera de lo que han sido acuerdos, como saben, habíamos planteado un orden del día en el que se incluía abordar todo lo relacionado con los planes de desconfinamiento, los planes de desescalada en Castilla y León y también la cooperación de la Junta de Castilla y León con nuestras entidades locales y con el mundo local. Eh, hemos tenido posibilidad de intervenir. Eh, digamos, Como consejeros, el Vicepresidente de la Junta, el consejero responsable de todo lo que tiene que ver con la desescalada en Castilla y León, la consejera de familia, yo mismo, y, por supuesto, también ha intervenido el presidente de la Junta. En este sentido me centraré en, en la intervención del Presidente, que ha comenzado por supuesto agradeciendo a todas las entidades locales el trabajo que están haciendo durante esta crisis, ayuntamientos, diputaciones, el Consejo Comarcal del Bierzo y también con una especial mención a la labor de la Federación Regional de municipios y provincias. Eh, se ha puesto de manifiesto cómo ha existido está existiendo una coordinación y colaboración permanente que principalmente se centra en los órganos que casi de modo diario en todas las provincias se reúnen, como son las delegaciones territoriales de la Junta, las subdelegaciones del Gobierno con los alcaldes y presidentes de Diputación. Se han recordado algunas cifras, como las más de 500 reuniones de coordinación que ya ha habido en todas las provincias, eh, la más de una veintena de comunicaciones y notificaciones con información de utilidad que la Junta ha transmitido a todo el mundo local y las decenas de llamadas que hemos podido hacer todos los consejeros a nuestros alcaldes, presidentes de diputación en la comunidad autónoma. Eh, se han explicado también algunas de las medidas que se han ido llevando a cabo y también se ha puesto en manifiesto que la Junta de Castilla y León está al lado de las peticiones que han trasladado al Gobierno las entidades locales. En ese sentido, apoyamos firmemente ese fondo extraordinario solicitado al Gobierno del Estado. Eh, apoyamos esa flexibilización para la utilización del superávit y de los remanentes de los ayuntamientos, de las entidades locales, y también la justa demanda de que se pueda flexibilizar la ley de racionalidad, de racionalización en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la regla de gasto, para que las entidades locales, fruto de las actuaciones extraordinarias que van a tener que hacer, no se vean abocados a planes de estabilidad todas ellas. También se ha puesto de manifiesto el compromiso que desde el inicio de la crisis ya tiene la Junta de Castilla y León con las entidades locales, un compromiso que no solamente es verbal, sino que se ha podido. Eh, acreditar porque se han movilizado ya, por parte de la Junta de Castilla y León, casi 87 millones de euros, de los cuales quiero recordar que 46 millones de euros han sido fondos ya ingresados en las entidades locales para aportarles liquidez. Una cuantía importante de 46 millones de euros que procede de la financiación local ordinaria que aporta la Consejería de la Presidencia y también de la aportación de la Consejería de Familia a través de la financiación del Acuerdo Marco de los Servicios Sociales de Castilla y León. Pero es que además de esos 46 millones de euros que ya han ingresado a las entidades locales, hay ahora mismo fondos que han sido o convocados o ya concedidos pendientes de su desarrollo, 31 millones de euros de diversas consejerías que van dirigidos a el mundo local de Castilla y León a nuestras entidades locales, 12,6 de la Consejería de Presidencia, 10,8 de la Consejería de Familia, 14,7 de la Consejería de Empleo, 2,4 de la Consejería de Fomento y 0,3 de la Consejería de Cultura. Hay que recordar que Castilla y León es una de las comunidades que está resultando ser una excepción prácticamente entre el resto de comunidades autónomas, de tal modo que podríamos compararnos con muchas de ellas en el esfuerzo mantenido para poder financiar a nuestras entidades locales y esa apuesta por el municipalismo y por el mundo local. Pero no solamente la Junta de Castilla y León se ha quedado en estas actuaciones, sino que el presidente ha hecho un doble anuncio en la jornada de hoy. En primer lugar, que la Junta de Castilla y León ya trabaja en un acuerdo que incluya el compromiso firme de aportación desde la Junta de Castilla y León de un fondo económico extraordinario que vaya dirigido al mundo local de nuestra comunidad autónoma, a nuestros ayuntamientos y diputaciones. Y un segundo anuncio, que es el que podamos establecer un sistema de colaboración y coordinación para mejorar, para intensificar y también para profundizar en la relación entre la Junta de Castilla y León y las entidades locales, especialmente en todo lo relacionado con los servicios sociales. Todo ello, por supuesto, en el firme convencimiento de que lo importante eh, va a ser también que el mundo local participe en este proceso de recuperación que abordamos ahora en Castilla y León, y, además, estamos convencidos, en este sentido, que unidos vamos a ser todos más fuertes para poder hacer frente a las dificultades provocadas por la pandemia, donde eh, hay que dar soluciones a las emergencias sociales y a las necesidades económicas y de alimentación de las familias de Castilla y León. Las intervenciones que hemos desarrollado el resto de consejeros, pues muy brevemente diré que se han centrado, en el caso del consejero de la Presidencia, en presentar los acuerdos a los que me he hecho, hecho referencia anteriormente. El vicepresidente y eh, consejero eh, de transparencia ha estado explicando las cuestiones relacionadas con los planes de desconfinamiento y la desescalada. Se ha incidido en los criterios que ya se vienen poniendo en manifiesto y que son públicos y conocidos. Y en el ámbito de la Consejería de Familia, pues eh, la consejera ha explicado ese esfuerzo que está desarrollando la Junta en el ámbito social y que va a ser necesario seguir avanzando y profundizando en la cuestión, en aspectos como la evolución de la evaluación del modelo residencial o el reforzamiento de los servicios sociales para que nadie quede atrás en la salida de esta crisis. Y, por supuesto, en lo importante que resulta alcanzar ese pacto de comunidad que ya. Eh, ha puesto en marcha el presidente de la Junta de Castilla y León. Y, en otro orden de cosas, eh, comentarles en el ámbito de la función pública eh, el hecho de que hemos tenido posibilidad de indicar que ya se están poniendo en marcha, ya se están comunicando a nuestros empleados públicos a lo largo de esta semana los eh, planes de desescalada de la Administración de la Comunidad Autónoma, que tienen una previsión de incorporación progresiva de nuestros empleados públicos. A medida que las circunstancias así lo vayan aconsejando, y eh, que la Junta de Castilla y León va a hacer un, un esfuerzo especial de protección de nuestros empleados públicos, para lo cual vamos a comenzar a poner en marcha un estudio de seroprevalencia eh, en nuestros empleados públicos a través de la utilización de determinados test de anticuerpos, eh, con un mensaje que queremos lanzar a los empleados públicos que es muy claro. Queremos que, los empleados públicos de la Junta de Castilla y León se vean y se sientan protegidos en su retorno a la actividad ordinaria en sus puestos de trabajo presenciales. Evidentemente, esta cuestión se va a a través de los servicios de prevención, o de los propios técnicos, de las consejerías eh, oportunas, se podrá ir citando a los participantes para la obtención de esas muestras, una participación que, por supuesto, será totalmente voluntaria. Y eh, quiero decir, en este sentido, que vamos a comenzar ya de inmediato con quien ha estado en alguna situación de mayor exposición, como las personas vinculadas a los ámbitos de la gerencia de servicios sociales, las personas del ámbito del 112 o nuestros agentes medioambientales, que han estado desarrollando numerosas labores por eh, los múltiples municipios que tiene Castilla y León y que después continuaremos con quien se vaya incorporando a la actividad presencial en la Junta de Castilla y León. Entre ellos destacaría el personal docente, las personas que vayan a tener que desarrollar algún tipo de acción eh, de atención al público y, por supuesto, el resto de empleados que, eh, progresivamente, como decía, se vayan incorporando. El objetivo que tratamos de conseguir también. Con esta medida es eh, no solamente controlar la salud de los empleados públicos, sino de aquellos castellanos y leoneses que disfrutan de nuestros servicios públicos y que están en contacto también con nuestros empleados. Y con el objeto de ser también rigurosos y de proteger la salud de todos los castellanos y leoneses, especialmente los que se dirigen a nuestros servicios públicos, es por lo que creemos que esta medida va a ser positiva a medida que vayamos avanzando en esa desescalada. Y por mi parte, nada más. Ya creo que quedamos pendientes de las preguntas que nos vayan a formular. Iniciamos a partir de este momento ese turno de preguntas. Lo vamos a hacer con el consejero de la Presidencia. Visitación Andrés, Agencia ICAL. Cuando se le pregunta por un fondo adicional para las entidades locales, Enumera el dinero adelantado que ya tienen consolidado en su participación en los ingresos de la comunidad. ¿Valora no pueden acordar un fondo especial para ayuntamientos y diputaciones como le han pedido para hacer, hacer frente a los gastos generados por el Covid-19? Muy bien. Eh, bueno, hemos enumerado el dinero adelantado porque es importante poner de manifiesto que en un momento de crisis de liquidez de nuestras entidades locales la Junta eh, no se ha escondido y ha adelantado los expedientes de pago a estas entidades locales en algunos casos con entre tres y seis meses de adelanto respecto a lo que lo venía haciendo eso ha generado una inyección de liquidez importante en las entidades locales y hay que poner en valor ese esfuerzo que podría no haberse hecho como no han hecho muchas otras comunidades eh, en nuestro país y en segundo lugar pues eh, evidentemente sí nos estamos refiriendo a, a que se va a poner en marcha un fondo económico extraordinario dirigido a las entidades locales de Castilla y León. Hay que tener en cuenta que ese fondo extraordinario tendrá que estar orientado a lo relacionado con el, la crisis del COVID-19, que principalmente tendrá que centrarse en el cumplimiento de los fines sociales que a todas las Administraciones nos ocupan, eh, que entendemos que ha de ser un fondo también que pueda ser eh, coordinado para que las acciones que desarrollemos desde todos los puntos de vista eh, permitan desarrollar todo lo necesario desde un punto de vista de la eficiencia en el gasto que, que desarrollemos y evaluando cuáles son las verdaderas necesidades que algunas de ellas ya se han acreditado, se están acreditando, para que podamos, eh, evidentemente, hacer el adecuado control de ese gasto público. En ese sentido, con una participación indispensable de las consejerías de familia de la Presidencia y también de la Consejería de Hacienda. Por tanto, sí, ese fondo va a ser extraordinario a los mecanismos de financiación local que ya tienen eh, puesto en marcha las entidades locales. Gorka Ruiz, Agencia EFE. ¿Cuáles son las principales demandas que les han planteado los alcaldes en la conferencia de hoy? La Junta ve bien la prórroga del estado de alarma que ha apoyado Ciudadanos, su socio de Gobierno, y de cara a la reunión de este viernes entre Mañueco y oposición. ¿Cómo ve el clima de consenso? ¿Está la Junta dispuesta a renunciar a alguno de sus planteamientos? Muy bien, gracias. En respecto a la primera de las preguntas, algunas de las demandas principales que nos ha trasladado en los ayuntamientos y presidentes de Diputación es esa solicitud de ese fondo extraordinario que pudiera aportar la Junta y que también el presidente de la Junta lleve la voz a la conferencia de presidentes para que el Gobierno de la Nación pueda hacer una aportación extraordinaria a través de un fondo importante destinado a las entidades locales, que también, y esto es muy importante, se pueda flexibilizar la ley en todo lo relacionado con el, la regla de gasto y también la posibilidad del uso de los superávit de las entidades locales y de sus remanentes y eh, que se mejoren los mecanismos de coordinación entre la Junta y las entidades locales, no sí también poner de manifiesto eh, varios de ellos la preocupación que les puede suponer el hecho de la eventual decisión del Gobierno de la Nación de trasladarles la responsabilidad en la gestión de esa renta mínima vital que está planificando el Gobierno de la Nación, por cuanto de numerosos gastos de gestión tendría asociado en caso de que solamente se transfieran los fondos relacionados con la aportación de esa renta mínima y no se haga una aportación extraordinaria para la gestión de toda esa actividad. Esas han sido algunas de las principales demandas que hemos podido recoger y escuchar atentamente. Respecto a la cuestión del estado de alarma, hay que recordar que la Junta de Castilla y León no vota al respecto de la decisión del Congreso de los Diputados en el estado de alarma, pero sí que el presidente de la Junta de Castilla y León trasladó hace 15 días al presidente del Gobierno que era. Necesario tratar de trabajar en un nuevo marco jurídico para este tipo de crisis eh, sanitarias, que siempre, en cualquier caso, garanticen el control de la movilidad, que parece que puede ser lo más importante a la hora de hacer esta gestión. Estas eh, situaciones, además, eh, todos eh, valoran que pueden volver a darse de cara al futuro y hacen falta disponer de las herramientas jurídicas necesarias para poder responder. A la crisis con mayor eficacia, con más agilidad y quizá con mayor flexibilidad. Y, por último, respecto a la convocatoria hecha para la reunión con los grupos políticos del próximo viernes, bueno, es decidida la firme apuesta del presidente de la Junta de Castilla y León para avanzar en ese pacto para la recuperación de nuestra comunidad autónoma. El presidente de la Junta ya manifestó que iba a ser el presidente del diálogo y, por eso, el pacto se va a enmarcar en esa línea de diálogo y de entendimiento con todos los actores necesarios para conseguirlo. No se trata de un tira y afloja, sino de una negociación en la que estoy seguro que cada uno, con la altura de miras necesaria, sabrá aportar lo mejor de sí mismo para plantear lo que nuestra Comunidad necesita de cara a los próximos meses. Miriam Antolín, ABC. ¿Se está trabajando ya en equiparar las condiciones laborales de las enfermeras que trabajan en residencias y las que lo hacen en el ámbito sanitario? Bueno, tuve posibilidad de exponer en mi comparecencia en las Cortes de Castilla y León, celebrada hace unas semanas, que esta cuestión no es un asunto eh, que nosotros eh, no, no vayamos a abordar o no podamos abordar desde el ámbito de la función pública pero que siempre habría que hacerlo desde la óptica de tratar de obtener el mayor nivel de consenso posible con las organizaciones sindicales. A fecha de hoy es cierto que no ha sido posible obtener este consenso, no es un aspecto que haya sido pacífico y, por tanto, no se trata de que la Junta pueda tomar una decisión unilateral, no se trata de que la Junta pueda valorar la idoneidad o no idoneidad de esa medida, sino que se trata de que lo que decidamos pueda ser pactado o acordado con las organizaciones sindicales y, especialmente, quienes, en mayor medida, representan a este colectivo. Arturo Posada, el norte de Castilla. ¿Han planteado los alcaldes discrepancias con el criterio de la Junta para avanzar de fase el próximo lunes? ¿Están de acuerdo con que todas las provincias de la comunidad pasen en bloque? Bueno, más allá de hacer algún comentario que ya había sido conocido públicamente y esa llamada a la prudencia, evidentemente lo que sí que se ha acreditado es que... La línea que está siguiendo la Junta de Castilla y León es la misma que se venía siguiendo hasta ahora, que son los criterios epidemiológicos y no políticos los que están primando en la toma de decisiones y que las decisiones siguen esa tendencia. Se ha reclamado por parte de, de los alcaldes pues, que, que tengamos en cuenta esa prudencia, prudencia que la Junta, por otra parte, no tiene que demostrar porque así ha venido eh, operando. Y, por supuesto, eh, también hemos podido solicitar. La colaboración con de, de todas las entidades locales en general, porque si su concurrencia hasta ahora ha sido muy importante en este proceso de desescalada y desconfinamiento, eh, que también ellos colaboren y ayuden con la aplicación de todas las medidas que se nos están pidiendo va a ser fundamental. Por tanto, es necesario y muy importante que se involucren todas las entidades locales en eh, todas las recomendaciones que se hagan en este proceso de desescalada. Muchas gracias. Seguimos ahora con las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Lucía Roales, es Radio Castilla y León. El Colegio de Médicos de Valladolid ha reclamado al Ministerio de Sanidad una modificación del procedimiento de elección de plaza de formación sanitaria especializada, MIR, EIR, PIR, etc. Consideran que una lista cerrada, 12 horas previas a la elección, no garantiza que los opositores puedan acceder a su plaza deseada. El descontento es generalizado y el domingo manifestaron sus quejas a través de Twitter, convirtiéndolas en trending topic nacional. ¿Está de acuerdo con el Colegio de Médicos de Valladolid? ¿Usted, en su posición de consejera de Sanidad, va a intentar intervenir de alguna manera en este conflicto? Bueno, es evidente que para nosotros la elección de, de los residentes, ya sea Mir, Eir, Fir, Bir, Kir, es decir, de todos los que están pendientes de, de elegir su plaza, tiene que ser de una manera rápida y tiene que ser de una manera segura eh, para que bueno se puedan incorporar en el sistema lo antes posible. La propuesta del Ministerio. Eh, yo creo que ha sido muy contestada porque sí que se limitan de alguna manera las posibilidades de elección para los, para los residentes. Y no solamente ha sido el Colegio de, de Médicos de Valladolid, el sindicato médico me mandó una carta solicitándome eh, que, que de alguna manera eh, bueno, pues, interviniéramos en el tema o al menos eh, hiciéramos valer nuestra, nuestra posición. Nuestra posición es que se debe dar eh, mayor eh, garantía. Y equidad a la elección de, de plazas. Eh, lo trasladé el otro día al Consejo interterritorial. Eh, se nos dijo que nos pudiéramos en contacto con el Director General de Ordenación Profesional del Ministerio y hay una reunión pendiente en el momento actual para intentar, eh, bueno, ver con el Ministerio cuáles son las mejores opciones. Pero lo cierto es que sí que es verdad que ha sido muy contestado por los alumnos. Hay muchos que directamente me han escrito también, también a mí. Tendremos que ver, eh, bueno, cuál puede ser la mejor. Solución a este tema. Noelia Brandón, León Noticias. En el proceso de desescalada y ante el posible paso a la fase 1, ¿qué zonas son las que mayor preocupación le suscitan en la provincia de León? ¿Considera que la propuesta de pase de toda la comunidad se podrá realizar al completo o teme que determinadas zonas deban permanecer aún en fase cero? Bueno, yo creo que el haber esperado 15 días nos ha dado una perspectiva eh, importante eh, a, a la hora de tomar esta decisión, porque nos ha permitido varias cosas. Nos ha permitido, primero, eh, hacerlo de manera prudente. Segundo. Hacer el estudio a través de las zonas básicas de salud y conocer exactamente qué pasa en las zonas de básicas de salud, establecer los responsables de, de salud pública, salud comunitaria en cada uno de los centros de salud, tener PCR suficientes para hacerlas y detectar los casos nuevos y poner en marcha el aislamiento y la detección de casos. Es decir, que no, nos ha permitido eh, dar este paso con mayor con mayor seguridad. Eh, yo espero que no haya eh, ninguna zona que tengamos que plantearnos la rescalada, pero evidentemente si en algún momento... Se detecta que se disparan los casos en una zona, pues nos lo tendremos que plantear. Lo bueno de eh, hacer este análisis en una unidad territorial, que es la zona básica de salud, que se hace, donde está el equipo de atención primaria, pues evidentemente nos facilita esta toma de decisiones. Con lo cual, de momento, me preocupan todas y ninguna. O sea, yo lo que espero es que eh, todo vaya bien, eh, hagamos todos lo que tenemos que hacer y que podamos progresar. Sonia Díaz, Europa Press. Dada la evolución de los casos, ¿se baraja que alguna zona básica de salud pase a la fase 1 de forma limitada el próximo lunes? ¿Se ha estudiado ya cuáles serán estas limitaciones? Bueno, mañana tenemos la reunión bilateral, como he dicho antes, con el, con el Ministerio. Eh, nosotros seguimos manteniendo el, el pase eh, de las nueve provincias, pero con un análisis eh, estricto de zona básica a zona básica. Y en algún momento, si vemos que alguna zona básica necesita alguna restricción, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, de pase a fase 1 con algunas limitaciones, pues lo haremos. Hay algunas eh, que cuando hay mucho contacto eh, comunitario, pues nos parece que pueden ser más peligrosas, como por ejemplo eh, que diez personas se reúnan en un entorno cerrado. Pues nos parece que son algo que podemos valorar en algunas zonas en las que veamos que hay, hay demasiados casos. O no, demasiados no, porque si no, no pasaríamos a fase 1, pero que hay posibilidad de que haya un incremento de casos. Javier Hernández, La Gaceta. En previsión de que Salamanca pueda avanzar de fase el próximo lunes, tienen ya asignado en todos los centros de salud un responsable de la vigilancia epidemiológica y una duda al respecto. ¿Es necesario un vigilante epidemiológico por cada centro de salud o por cada 5.000 habitantes? Bueno, eh, el hecho del número de uno por cada 5.000 habitantes pues nos lleva a, a un número que puede ser el que necesitemos en esta, en esta comunidad autónoma. Si tenemos 247 zonas básicas de salud, pues a lo mejor necesitamos 500 personas que estén haciendo una vigilancia. Pero desde luego lo que queremos es que haya de entrada y ya lo tenemos un, eh, una persona que sea responsable de salud pública, salud comunitaria, eh, lo que se llaman rastreadores y vigilantes epidemiológicos. A nosotros nos parece mucho más bonito hablar de responsable de salud pública, salud comunitaria, que sean los que eh, vigilen eh, en cada una de estas zonas básicas de salud, que es nuestra unidad territorial básica, tener ese esa persona designada. Nos parece clave, pero va a haber zonas básicas que al ser más grandes o al tener más población o eh, al ser urbanas, eh, más posibilidad de contagio que pueda eh, haber más personas. De hecho, en Salamanca eh, vamos a tener 22, de momento, 22 nuevos profesionales para realizar esta labor en, en Salamanca, que eh, veremos si son suficientes y si no, pues se, se irán ampliando según eh, la presencia de casos. Esperemos, esperemos que no se necesiten muchos. Sergio García, Soria Noticias. Algunas dudas prácticas, consejera. Para zonas como San Pedro Manrique, que estaban ya en fase 1, se ha pedido la fase 2 para el día 25 y en la fase 1 las personas se pueden mover dentro de su área de desescalada. Entendemos que esta es la provincia o seguirá siendo la zona básica de salud. Es decir, si el lunes estamos en fase 1, podemos movernos por toda la provincia. ¿O solo por nuestra zona básica? Bueno, una de las ventajas que tiene pasar a fase 1 y una de las consideraciones que hemos hecho, además de las consideraciones epidemiológicas y sanitarias, es de alguna manera permitir un poquito más de movilidad dentro de, de la provincia, si los datos epidemiológicos y sanitarios lo permiten. Por eso hemos solicitado el pase a fase 1 y algunas de las zonas, la que usted me menciona, se, es propuesta entre las 26 zonas básicas de salud que ya estaban en fase 1, pasar eh, a la fase 2. En cuanto a si la Provincia eh, es aceptado por el Ministerio de Sanidad y la provincia pasa a fase 1. Pues hay movilidad en fase 1 en esa provincia, pero no interprovincial. La interprovincial es de fase 2. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. Ahora que se hace PCR a los casos sospechosos, ¿por qué sigue habiendo tanta diferencia entre positivos confirmados? Y y casos registrados en Medora, en Burgos? Pues porque, afortunadamente, eh, aunque tengamos sospechas y pensemos que alguien puede tener el coronavirus, cuando le hacemos la PCR vemos que no lo tiene y eso eh, no es malo. O sea, hacemos PCRs porque eh, tenemos sospechas y, y queremos estar muy seguros de eh, que esa persona no lo tiene y, por lo tanto, uno de los ejemplos que esta mañana me daban en, en Salud Pública, que acababan de eh, recibir un informe, habían eh, hecho 40. Eh, eh, habían solicitado, habían tenido 40 sospechas y uno solo era positivo de esas 40 sospechas. Eso no, no es un mal dato. Lo que sí que eh, vamos acercando, evidentemente, es el número de sospechosos eh, con PCR realizada, que es el objetivo. Es uno de los grandes objetivos y es eh, un objetivo que nos hace tener cierta seguridad sanitaria a la hora de proponer la fase 1. Ana Santiago, el norte de Castilla, ¿se plantean algún cambio de estrategia con respecto a los niños? ¿Vería con buenos ojos la reapertura de colegios y la vuelta a las aulas? ¿Su desconfinamiento, ya con días por medio, cree que ha tenido alguna incidencia en el número uno? bueno, la vuelta al cole es una posibilidad que, que vamos a valorar, que estamos valorando también ya con nuestros comités de expertos en, en los que están incluidos eh, una pediatra y con educación, porque, bueno, tenemos que ver qué impacto tiene sobre el cambio de fase. los niños de momento, afortunadamente, siguen representando el 0.5% de las personas infectadas. Eh, Sí sabemos que si se infectan suelen tener afortunadamente una sintomatología muy leve. Eh, y bueno, pues en principio eso es bueno. En un inicio, eh, al principio nos generó cierto, cierto desasosiego ver que después de eh, las medidas de, de, de puesta en marcha de la salida de los niños, pues vimos a la semana siguiente, 10 días, que había un pequeño aumento de casos en, los, en, en Medora, con los niños eh, a los que se sospechaba que pudieran tener eh, coronavirus, pero que eso se ha estabilizado y no parece que se haya mantenido, con lo cual creemos que sigue en un, en, un buen, en un nivel bajo. Pero esto no quiere decir que sea importante recordar eh, que hay que respetar las franjas horarias, el número de niños que pueden ir por, eh, con un adulto, el tema del kilómetro desde, desde eh, su domicilio, el que puedan salir con sus propios juguetes, pero no pueden ir a parques ni demás, y la importancia del lavado de manos eh, al salir a la calle y al volver a casa. Le planteamos de forma conjunta el, proceso, sí, eh, el uso también de mascarillas en niños por encima de seis años si no vamos a garantizar la, por, en relación a la, a la orden que acaba de salir. Entonces, niños mayores de seis años que salgan a la calle y no se garantice la distancia social también tienen que utilizar mascarilla. Le comentaba que le vamos a plantear de forma conjunta las preguntas de Leticia Sánchez de Castilla y León Televisión y Laura Cornejo, el diario.es. La consejera de Familia dice hoy en una entrevista que la decisión de no trasladar a ancianos al hospital fue un criterio médico. ¿Hubo un documento con esa instrucción por parte de la Consejería de Sanidad? El presidente dijo en las Cortes que se había trasladado a 3.174 mayores a los hospitales. ¿A partir de qué fechas? Por su parte, el diario Puntoes ha publicado un documento de últimos de marzo en el que Sanidad ordena que no se movilice ni derive a ancianos enfermos de COVID de las residencias al hospital. Ni siquiera se planteaba el triaje o las pruebas radiológicas. Con más de 2.000 fallecidos, y este medio le plantea, ¿volvería a tomar la misma decisión? Bueno, he de decir que me encantan estas dos preguntas. Me encantan porque nos da la posibilidad de explicar lo que queríamos hacer con esta, con esta medida. Efectivamente, fue una instrucción conjunta entre servicios sociales y sanidad que tenía como principal objetivo proteger a las personas mayores y hacer una hospitalización a domicilio. O sea, lo que queríamos era trasladar la hospitalización a las residencias. No queríamos trasladar al paciente, queríamos que lo mismo que se hiciera con los pacientes en los hospitales se pudiera hacer en las residencias para evitar lo máximo posible las molestias a los, a los, eh, a los residentes, pero sin evitar, evidentemente, que si, alg si algún médico consideraba que ese paciente tenía que ser trasladado, las cifras están ahí, nos demuestran que, evidentemente, se han producido eh, traslados. Esto lo hicimos porque lo que queríamos crear eran los equipos que residencias. Los equipos que había residencias estaban eh, constituidos por eh, médicos de atención primaria y médicos de hospitales. Y, y dentro de esos médicos de hospitales había médicos de cuidados paliativos, había internistas, eh, había... Eh, a ver, ¿quién más está? Había profesionales de, de UCA, había profesionales expertos en hospitalización a domicilio. Y lo que se hizo fue trasladar toda la medicación que se utiliza en estos, en estos casos a esas residencias. Se trasladó oxígeno, se trasladó eh, antibióticos, se trasladó eh, toda la medicación que pudiera ser necesaria. Y esto, además, se puede ver con el consumo farmacéutico. En las residencias de mayores, podemos señalar que los antibacterianos, es decir, los antibióticos, que es el tratamiento recogido en múltiples guías terapéuticas relacionadas con el COVID-19, aumentaron un 42,6% en las residencias en consumo de envases, superior en 6.200 al observado en el año pasado. El uso de corticoides, que es uno de los tratamientos también indicado en casos de COVID, ha aumentado un 17,75% en 2020 respecto al 2019, 600 envases más que en el último periodo eh, marzo-abril del 2019. Y ahora mismo, en este momento, tenemos a 451 personas de residencias que están hospitalizados y desde el inicio de la, de la pandemia a más de 3.200. Por lo tanto, Nuestras eh, personas mayores de residencias han acudido a los hospitales cuando se consideraba necesario que eh, se iban a beneficiar de algo más que lo que se les podía proporcionar dentro de, de un hospital. Y tanto es así como he dicho en otras ocasiones, tenemos personas mayores que incluso han estado en, en las UBIs con edades de 88 años, o, es decir, con más de, de 70 años hemos tenido a varias personas en las UCIs. Con lo cual, el motivo de hacer esta instrucción era justo la contraria que la que se parece intuir en las preguntas. No era cerrar un derecho, sino llevar ese derecho a la residencia y facilitar las cosas y eh, también la comunidad del paciente, porque los pacientes mayores, cuando les cambias de su entorno eh, y además si tienen fiebre, tienen mucha tendencia a desorientarse. Entonces era importante mantenerles en su mismo contexto y hacer lo mismo que se estaba haciendo en los hospitales. Silvia García, Noticias Castilla y León. Ayer el sistema Medora registraba un incremento de 607 posibles casos de coronavirus en toda la comunidad. ¿Se están practicando pruebas PCR a todos esos casos sospechosos? Y, en caso afirmativo, ¿cuánto tardan en hacer los test desde que se registran en atención primaria y qué porcentaje de ellos da positivo? Bueno, eh, como le he dicho antes, el porcentaje es, es, es afortunadamente muy bajo. Le acabo de, de comentar que en una tanda de 40 acabamos de decir que había solo un positivo, que más o menos es, la, es el porcentaje en el que nos estamos encontrando. Se está haciendo PCRs. Uno de los motivos por los que tenemos eh, seguridad en la fase 1 es eh, poder hacer las PCRs en los, casos, en los casos sospechosos. Por lo tanto, si un médico de familia o un pediatra ve a una persona que. Sospecha que puede tener eh, el, el coronavirus le puede hacer la PCR en ese momento. Y se, estamos intentando garantizar que se haga en las primeras 24 horas. La idea es que se haga lo más pronto posible, se traslade al hospital para tener el resultado lo más pronto posible. Pero recordar que, independientemente del tiempo que se tarda desde hacer la PCR a tener el resultado, en el momento que uno considera que un paciente es sospechoso de coronavirus, tiene que pasar a ser aislado en su domicilio. Entonces, se aísla se espera la PCR y, según los resultados de la PCR, se procede al aislamiento 14 días o simplemente a dejar que ese paciente siga con su vida, con su vida normal. Y, afortunadamente, estamos viendo que hay un descenso de eh, PCR positivas. Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Hay cierta desinformación en zonas rurales en fase 1. ¿Pueden los vecinos desplazarse para hacer excursiones, paseos, actividades deportivas por su zona básica de salud? En principio... Eh... Como era zona básica de salud, solamente hay movilidad dentro de la zona básica de salud. Una de las preguntas que se nos hizo llegar es si hay tres zonas básicas de salud con lindantes que están en fase 1, ¿nos podemos mover? La respuesta que le trasladamos al Ministerio era que no, que solamente la movilidad geográfica se permitía cuando se pasara a eh, nivel provincia. Y, por lo tanto, cuando pasemos a fase 1 a nivel provincia, se podrá eh, mover dentro de la, de la propia provincia, pero de la misma provincia. Álvaro Hernández, Cadena Ser. el pasado lunes dijo que bueno, estudiarían la evolución epidemiológica durante estos un, días. Espera por... un momentito, una puntualización. Ah, la, la movilidad está en la misma provincia, excepto para los casos que están detectados o tasados por movilidad laboral y demás. O sea que hay sus excepciones. Vaya, perdón. Disculpas, estaba en ese momento leyendo, no la veía. Álvaro Hernández, Cadenaser. El pasado lunes dijo que estudiarían la evolución epidemiológica durante estos días por si había cambios. Con la información que dispone hoy la Junta, todas las capitales de provincia de la comunidad pasarán a la fase 1. Tenemos el caso de, por ejemplo, la ciudad de Soria, en la que ninguna de las dos zonas básicas de salud está en verde. ¿Puede confirmarnos que no ha recibido ninguna presión política para atenuar los criterios técnicos por los cuales se pasa de una fase a otra? Vamos a ver, estar en verde significa no tener ningún caso. Uno, una zona puede estar en amarillo, puede estar en naranja y tener eh, casos, eh, número de casos bajo por 10.000 habitantes, que es el criterio que seguimos estableciendo, y sobre todo que se vea que haya una tendencia al descenso y sobre todo que podamos hacer PCRs en los casos en los que eh, detectemos y sean sospechosos. Entonces, en principio, eh, se va a hacer el seguimiento. La idea es que eh, todo el mundo pase, pero si vemos que hay algún tipo de. de repunte, ese pase puede tener ciertas restricciones en determinadas eh, zonas básicas de salud si hemos pasado a la fase 1 y vemos que se produce algún repunte. Pero, en principio... Eh, no vamos que no, no, no hay ningún problema en el momento actual pero tenemos que ser muy vigilantes eh, una de las cosas que yo comenté en alguna rueda de prensa es que eh, yo tenía miedo desde el momento en que lo proponía hasta que se iba a tomar la decisión que iban a pasar muchos días y yo tenía miedo que hubiera cualquier tipo de situación negativa y lo cierto es que no O sea lo cierto es que la tendencia descendente se ha mantenido y a la pregunta si ¿sí ha recibido presiones políticas la respuesta taxativa y clara es que no. He de decir que... Eh... Eh, todo el Gobierno han sido absolutamente rigurosos con eh, ir de la mano con los criterios epidemiológicos y sanitarios. Y yo, desde luego, me he sentido siempre muy cómoda al respecto de, este, de, este, de esta circunstancia. O sea, yo creo que, eh, como he dicho en alguna ocasión, oh, no se conoce a este Gobierno, no se conoce a este vicepresidente y no se me conoce a mí si eh, creen que eh, no vamos a hacer prevalecer la salud de nuestra población. Gorka Ruiz, Agencia EFE. ¿Cómo están las negociaciones para la gratificación económica de los profesionales sanitarios? ¿Nos puede indicar los baremos que se van a aplicar y, por ejemplo, cuánto recibirá un médico de familia y un intensivista de hospital? Y también cuándo va a llegar esa gratificación. Pues me encantaría poderle contestar, pero eh, se sigue eh, debatiendo, se sigue en deliberación, se sigue hablando con los sindicatos. Yo creo que, que pronto y evidentemente va a tener mucha relación con eh, la exposición y, eh, al COVID y con. Con eh, el trabajo que se ha hecho eh, en relación al COVID. Entonces, tanto en intensivos como en, en médicos de familia, son eh, apartados y criterios que se van a tener muy en cuenta. Me encantaría decirle eh, las cantidades, pero evidentemente todavía eh, no lo sé porque todavía se están debatiendo los criterios. Elia Ruiz, Noticias Burgos. Con respecto a las segundas residencias, en el País Vasco se permiten los desplazamientos a estas segundas residencias dentro de la provincia. ¿Va a ocurrir lo mismo en Castilla y León? ¿Estos desplazamientos serán dentro de la provincia o de toda la comunidad? En principio, los desplazamientos son dentro de la provincia. En fase 1 se puede mover dentro de la provincia. Fase 2 es eh, cuando ya podemos cambiar de provincia, pero en principio, en esta primera fase, solamente los, los movimientos son aquellos que se producen dentro de la provincia, excepto aquellos que estén relacionados con justificaciones laborales o que haya una justificación claramente expresada. Carlos Gil, la opinión de Zamora. ¿Se va a poder bañar la gente en el lago de Sanabria en cuanto llegue el buen tiempo o en todo caso este verano? Ojalá. Ojalá se puedan bañar eh, en verano en el lago de Sanabria porque esto va a significar que vamos estupendamente bien. Eh, ahora mismo es verdad que el baño, las zonas de baño solamente se pueden producir en la, fase, en la fase 2, pero vuelvo a reiterar, si se bañan en el lago de Sanabria yo estaré absolutamente feliz porque esto quiere decir que al coronavirus al menos le tenemos ya controlado y aislado. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. Hay zonas de salud que no parecen cumplir sus criterios para pasar a fase 1 si se miran sus propios mapas de contagio. De todas formas, las incluirán para que pase toda Castilla y León el lunes. ¿Pedirá que las 26 zonas de salud que estrenaron la fase 1 entren en fase 2? ¿O definitivamente ya han descartado esa idea de las zonas de salud que, según ustedes, era la unidad territorial? Que iban a usar para la desescalada por prudencia. ¿O ya no es necesaria la prudencia? No, la prudencia, la prudencia sigue siendo absolutamente increíblemente necesaria, porque, eh, como repito en todas las ruedas de prensa, el coronavirus sigue circulando. Se lo hemos puesto muy difícil. Yo creo que las personas lo han hecho, nuestra población lo ha hecho muy bien, eh, y entonces esto ha hecho que se hayan eh, bajado eh, las tasas. Las tasas han ido disminuyendo, pero se valora no solo solamente las tasas epidemiológicas, la tendencia de la tasa epidemiológica, eh, las PCRs que, que realizamos, las posibilidades de aislamiento que tenemos y una serie de protocolos más. Y a día de hoy, con los criterios que nosotros eh, hemos planteado y con nuestros puntos de corte, que, repito, son eh, más, eh, más prudentes que eh, parece ser en otras eh, comunidades cuando se analizan los datos, eh, bueno, también he de decir que nuestros datos de transparencia son espectaculares. es quiero decir que no no creo que haya muchas comunidades que expongan tantísimos datos como lo que los que hacemos nosotros porque nos interesa que se entienda bien lo que estamos haciendo y los datos evidentemente han ido mejorando pero Pero tenemos que hacer una vigilancia exhaustiva y eh, es especialmente importante el que tengamos las zonas básicas de salud por los dos motivos que ya he dicho. Primero, la zona básica de salud es donde está el equipo de atención primaria y el que tiene que hacer la vigilancia epidemiológica de su zona, de cómo vamos. Por lo tanto, es muy importante ver esa, esa zona básica de salud y en el caso de que las cosas no funcionen, no vamos a desescalar toda una provincia, sino que podemos ir zonas básicas de salud. Por lo tanto, por prudencia. Seguimos apostando por las zonas básicas de salud porque nos parece que es un buen criterio tanto de seguimiento como de toma de decisiones. Y en cuanto a si van a pasar las 26 zonas básicas de salud, la propuesta es que pasen a fase 2. Jorge Alonso, Agencia ICAL. Castilla y León dispone del stock de productos y material para cinco semanas en todo el territorio como pide el Ministerio de Sanidad. Desde que enviaron la última propuesta, se ha reforzado en estos días los medios humanos en salud pública y vigilancia epidemiológica. Y han elevado la capacidad de hacer PCRs que reconoció no cumplían algunas zonas. Con independencia de la decisión del Ministerio y la Junta, a partir de ahora, ¿cómo se avanzará en la desescalada? ¿Por zonas básicas de salud, que es la unidad que han defendido, por provincias o, a la vez, como usted dijo, toda la comunidad? ¿Están pensando avanzar más rápido en las distintas etapas para alcanzar la nueva normalidad? Y, finalmente, ¿se respetarán hasta el final del proceso los 14 días en cada fase? Bueno, empiezo por la última. Los 14 días se tienen que respetar porque tienen un, un valor epidemiológico que es el tiempo de contagio. Es decir, se sabe que hay una, unos 14 días desde los cuales, desde el momento que uno contagia, se contagia y tiene la enfermedad, pueden pasar eh, 14 días. Por lo tanto, los 14 días, excepto que haya alguna excepción que se pueda explicar muy bien, es algo que el Ministerio eh, creo que no va no va a tolerar que se haga eh, un cambio de fase de menos de, de 14 días. Estamos cerrando contratos para tener un stock estratégico suficiente, no solamente para estas cinco semanas de una de una hipotética oleada, sino para seis meses e incluso un año entero de suministro o más. Es decir, eh, hemos aprendido con el coronavirus que tenemos que ir de su mano, que él manda y que lo que tenemos que hacer es ajustar todo a cómo evoluciona él y, por lo tanto, mientras siga existiendo, mientras siga eh, paseándose por nuestro territorio, evidentemente nosotros tendremos que seguir eh, contratando eh, y comprando eh, todos los equipos de, de protección. Estamos reforzaremos y estamos reforzando ya todos los centros de salud eh, todos tienen ya un responsable de salud pública eh, salud pública, salud comunitaria y aquellos que tengan más presión asistencial y más posibilidad de contagio o más número de contagio se, re, eh, se reforzarán con nuevos contratos y de hecho ya se están haciendo en algunas en algunas ciudades. Avanzaremos desde la provincia pero eh, no, no es por comunidad. Eh, lo, la, la unidad territorial que defiende el Ministerio es la provincia, pero nosotros eh, hemos hecho este avance por provincias, pero desde luego nuestra unidad de vigilancia sigue siendo y seguirá siendo la zona básica de salud. Beatriz Más, diario de Ávila. Ávila tiene ocho camas estructurales de UCI, ahora extendidas a 19, lo que la convierte en la unidad más pequeña dentro de los hospitales de la región que la tienen. ¿Tienen intención de que haya más camas de forma estructural una vez que pase la pandemia o no creen que sea necesario? Es absolutamente necesario. Estamos haciendo un plan estructural en, todas la, en todos los hospitales de la comunidad y especialmente en los hospitales más pequeños, como puede ser Ávila, Segovia, eh, Soria, El Bierzo, eh, toda, todas aquellos eh, que son, Zamora, que son más pequeños, eh, estamos revisando sus UCIs. En el caso concreto de Ávila eh, se va a, a plantear cuatro camas más, más dos más extensibles, pero también con la posibilidad de poder extender si, si, fuera más, si fuera necesario. Pero estructuralmente va a crecer Ávila. Ávila y todas las demás. María Lorenzo, Zamora 24 Horas. Lleva días comentando en sus comparecencias que la población está más relajada, entre otras cosas, porque no ha visto las imágenes de las UCIs ni del sufrimiento de las personas en los hospitales. ¿Por qué se denegaron entonces las peticiones de los medios de comunicación que pidieron durante este periodo acceder a los hospitales para mostrar lo que estaba ocurriendo, siempre dentro del respeto a la intimidad de los pacientes y sus familias? Una cosa es que yo explique el por qué nuestra capacidad de olvido hace que eh, no nos demos cuenta de lo, de lo duro que ha sido esto. Y otra cosa es que yo creo que hay imágenes que no son necesarias. No es necesario ver fallecidos ni ataúdes para saber que hemos tenido 3.000 fallecidos en, este, en esta comunidad autónoma. No es necesario que tengamos eh, presencia de, de imágenes dentro para saber lo que ha sido dentro de la, de la UCI y lo doloroso y terrible que ha sido el ver eh, a determinados pacientes eh, fallecer y sufrir con esa intensidad. Eh, ha habido mucho dolor emocional. Y eh, evidentemente son zonas complejas donde eh, incrementar el riesgo, incluso para los periodistas y los gráficos, era algo que en principio no hemos contemplado en ningún momento. Eh, creemos que explicando la situación es suficiente, pero también eso no quiere decir que nosotros expliquemos que el no haberlo visto hace que podamos tener cierta tendencia al olvido. Y no lo tenemos que olvidar. Han fallecido muchas personas, han fallecido también profesionales, ha habido mucho dolor. Gente que lo ha pasado eh, eh, muy mal dentro de los hospitales, tanto dentro de las UCIS como dentro de, de la hospitalización o en sus propias casas. El mismo aislamiento, o la cuarentena, pues ha sido también ciertamente doloroso. Entonces, en principio, eh, no se autorizó porque nos parecía que no era necesario la exposición al sufrimiento para entender que es un problema que genera mucho sufrimiento. Marga Enríquez, Radio Nacional de España. ¿Son capaces los hospitales de la comunidad de atender a los pacientes de COVID-19 de su provincia, tanto en planta como en UCIs? ¿Y sigue habiendo traslados? Y, por otra parte, ¿los dos hospitales de la capital Vallesoletana han recuperado ya actividad asistencial habitual? Bueno, ahora mismo esa máxima que yo defendí durante eh, la pandemia y es que había una única área sanitaria y todos los hospitales estaban al servicio de toda la comunidad y que dependía de las necesidades que, que hubiera, ahora mismo ya no es necesario. Es decir, los hospitales no tienen algún, en este momento ningún problema de capacidad, ni en camas hospitalarias ni en las, en las UCIs. Algunas sigue todavía eh, algo extendida, pero la mayor parte de ellas ya están eh, ya cerca a su capacidad normal y como he dicho antes ya hay varias sucis en las que hay más personas no covid que personas covid ingresadas en ellas. No se está necesitando ahora ninguna derivación a otros centros sanitarios, excepto en aquellos casos en los que sean porque el hospital sea un hospital de referencia por un problema eh, no COVID. Eso, evidentemente, eh, sigue existiendo y seguirá eh, existiendo. Eh, por lo tanto, no se está eh, recibiendo pacientes eh, de, de otros sitios. Y los dos hospitales que usted me menciona están eh, recuperando su asistencia habitual, pero tenemos que ir con cautela. De la misma manera que hicimos plan de contingencias para escalar, ahora hacemos plan de contingencias para desescalar, pero sabiendo, sabiendo y teniendo presente que todavía tenemos COVID en nuestros hospitales y que todavía tenemos COVID en nuestras calles. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Usted el otro día aseguraba que no se sentía cómoda anunciando la fase 1 a una semana a vista. Hoy, a un día a vista de la reunión con el ministerio para que valide o no ese pase a la fase 1, ya está cómoda con esa petición y lo que es más importante, ¿Puede garantizar que todo el territorio de la comunidad está en condiciones de pasar a fase 1? Y de no ser así, ¿cuáles son aquellas provincias que podrían no hacerlo? Bueno, pues evidentemente. Eh... Me siento más cómoda, bastante más cómoda ahora, porque cuando tienes que eh, hacer eh, algo en el que eh, hay una semana de diferencia y epidemiológicamente estaban cambiando las cosas, y es que no hace mucho estábamos en una meseta en la que todos los días eh, hablábamos de 100 casos, pero en los últimos días estamos hablando de menos de la mitad, pues evidentemente a mí esto ya me tranquiliza eh, bastante. Eh, nosotros hemos mandado todas las, todas las provincias. Tendremos la reunión el jueves por la tarde. Comentaremos eh, con, eh, tanto con el ministro y sus, y sus directores y sus técnicos eh, la situación que nosotros tenemos. Pero, en principio, eh, creemos que eh, a día de hoy, si no se produce ningún ninguna desastre epidemiológico ni, ni sanitario, lo normal es que podamos pasar con tranquilidad. Pero con tranquilidad, pero vuelvo a repetir, con tranquilidad y mucha vigilancia. El hecho de estar más tranquila es porque creo que podemos tenemos ahora la capacidad para vigilar y la capacidad para hacer eh, las PCR suficientes como para hacer el control. Esta última pregunta del primer turno prácticamente la acaba de responder, pero la plantea Félix Tribuna, de, Félix Oliva, perdón, de Tribuna Grupo Castilla y León. ¿Nos puede enumerar cuáles son las zonas básicas de salud? que actualmente tienen en duda su pase a la fase 1 el día 25 de mayo. Pues en principio con los el punto con los criterios que tenemos y el punto de, de corte que tenemos y los requisitos que hemos que están planteados eh, en este momento a día de hoy con los datos que tengo aquí encima de la mesa eh, no, no me planteo eh, nada pero eso no quiere decir que eh, mañana o pasado mañana haya un cambio y tengamos que revisar alguna zona básica de salud. Pero lo bueno del sistema que nosotros estamos utilizando es que eh, tenemos una unidad de medida que nos permite hacer un aislamiento geográfico, yo creo que más comprensible y desde luego más ajustado a lo que es la realidad de un sistema sanitario como el nuestro. Muy bien, iniciamos ahora un nuevo turno con las preguntas que han planteado los periodistas durante esta rueda de prensa que recordamos posibilita una pregunta por medio. Visitación Andrés, Agencia ICAL, para el consejero. ¿Nos puede precisar cómo será ese fondo económico extraordinario que acaba de anunciar propio de la Junta? ¿Si será o no reembolsable y adicional? Bueno, va a ser, eh, tal y como hemos indicado, un fondo adicional y, y extraordinario. Y evidentemente todavía no está cerrado el formato concreto del fondo. Las características, como ya dije antes, estarán centradas en lo relacionado con la crisis del COVID-19 eh, y tendrán aún. Que matizarse en sus aspectos más concretos y, evidentemente, trabajaremos sobre ello en los próximos días. Gadea Gutiérrez, diario de Burgos para la consejera. ¿Cómo está evolucionando la provincia de Burgos? ¿Qué zonas no tienen garantizado todavía el cambio a fase 1 o no de igual manera, si es que hay alguna? En principio, todas están, están para poder pasar a, a fase 1. Eh, evidentemente, las personas, los responsables de la salud pública y salud comunitaria, tienen que estar pendientes en aquellas zonas en las que pueda haber eh, un nivel epidemiológico un poquito más alto que aquellas que no tienen ni un solo caso. Pero, evidentemente, de momento, yo creo que las cosas eh, están bien y, bueno, seguimos vigilando. Y si se produce cualquier cosa, pues lo que he venido diciendo a lo largo de esta rueda de prensa, tenemos una unidad que es la zona básica de salud que nos permite, eh, si algo no va bien, pues aislar esa zona básica de salud. Oscar Rodríguez, Agencia EFE. Consejera, acaba de anunciar que cambian el ámbito territorial de las propuestas de desescalada, serán provinciales. Sus palabras parecen indicar que todas las provincias pasarán a la fase 1. Pero cumplen todos los criterios epidemiológicos que se marcaron y, por otra parte, porque ya no alude a los 500 casos de media diaria detectados por Medora desde el 10 de mayo, le preocupa que, al estar obligados a hacer PCR a estas personas, se produzca un repunte la próxima semana que lastre la desescalada de Castilla y León. Por cierto, ¿usted cree los casos comunicados por la Comunidad de Madrid? Bueno, vamos a ver. En cuanto a la, a la primera fase eh, si cumplen los criterios epidemiológicos que hemos marcado eh, cumple criterios epidemiológicos sanitarios y requisitos. Es que son, son varias cosas las que es un algoritmo que utilizamos para intentar eh, ver eh, si el punto de corte es correcto y ahora mismo se puede hacer perfectamente por provincias. En cuanto a, a es cierto, eh, están atentos. Eh, eh, se hace varios días que no hablo de los casos de, de medora porque están en el portal, los tienen ustedes para para acotejarlos, pero también es verdad porque eh, como ya tenemos la vigilancia de los casos sospechosos por PCR, ya eh, me parece que está en, en un segundo nivel. Y también porque prácticamente han bajado a la mitad de los casos que declarábamos hasta, hasta ahora en Medora. Hasta en torno, eh, declarábamos más de 500 y ahora pues estamos en torno a, a 300. Eh, el hacer las PCRs, a mí no me preocupa eh, que haya una rescalada si hay que hacerla. A mí me preocuparía eh, no hacerla correctamente y que hubiera muchos más casos. Me tranquiliza el poder hacer las PCRs en los casos de, de sospecha y me tranquiliza poder aislar a ese, a ese paciente y poder hacer un seguimiento de contactos. Y en el caso de que veamos que se vuelve a producir una transmisión eh, comunitaria, es decir, que no estamos en contención de casos, sino en transmisión comunitaria, pues tendremos que tomar decisiones, pero zona básica, zona básica. Y la última pregunta sobre. Los Sobre casos, los de, casos Madrid, de Madrid, hombre, sí. pues eh, eh, yo me tengo que creer lo que comunican, pero sí es verdad que no se pueden tener eh, más ingresos que casos comunicados. Entonces llama un poco la atención esa, esa diferencia. Sergio García, Soria Noticias. También para la consejera. ¿Qué zonas básicas de salud de la provincia de Soria le preocupa que se queden fuera del pase a la fase 1 en función de su evolución de las próximas horas? pues en principio yo espero que podamos pasar eh, todo a fase uno sin ningún problema y además estoy ahora más tranquila porque eh, en esta reunión que hemos tenido hoy a, a primera hora pues hemos visto eh, el compromiso, la preocupación y el compromiso de eh, todos los presidentes de diputación de los alcaldes y por lo tanto eh, teniendo en cuenta que su colaboración es muy importante pues yo creo que, que estamos que bueno pues pues podemos estar vigilantes, eh seguir con el principio de prudencia, pero yo creo que puede ser eh seguir avanzando, a mí me parece que que es bueno, hay hay seguridad, hay prudencia, hay mucha vigilancia Y yo estoy segura que todos y cada uno de los castellanos y leoneses van a hacer lo que han estado haciendo hasta ahora. Ser coherentes, ser respetuosos, hacer las cosas eh, muy bien. Y evidentemente, si esto lo hacemos, si respetamos las franjas horarias, si tenemos en cuenta la distancia social, si nos lavamos las manos constantemente y si no utilizamos el gel hidroalcohólico, si hacemos todo esto, pues yo creo que vamos a tener eh, cierto margen de, de seguridad. Y además estoy segura que nos van a ayudar desde. Eh, los ayuntamientos nos van a ayudar desde las Diputaciones a vigilar eh, todos los comportamientos para que se cumplan de la manera más adecuada. En el mismo sentido, solo que por su provincia pregunta eh, Beatriz Más, de Diario de Ávila. Según los datos de hoy de zonas de salud del portal, habría siete zonas en Ávila, sin contar la capital, que no cumplirían el criterio de PCR positivas en siete y catorce días que en un principio marcó la Junta. ¿Se entiende que pueden pasar de fase? ¿Es porque es posible hacer el control de los casos? Exactamente. Exactamente. Es decir, el, el número de casos es muy, es muy es, está justo ahí, es decir, sí que cumple el punto de corte, pero es que además lo más importante es ahora ya no tanto tener uno, dos o tres casos por 10.000 habitantes, sino que si tengo un caso lo puedo identificar rápidamente con PCR, lo puedo aislar y puedo hacer el estudio de contactos. Entonces, esa tranquilidad que nos da el que la atención primaria pueda eh, hacer esto y hacer esa vigilancia pues hace que, que evidentemente estemos tranquilos. Pero vamos, seguiremos vigilando. Ana Rodríguez, Europa Press, para el consejero. ¿Nos podría precisar qué cantidad tendría ese fondo extraordinario para las entidades locales y cuándo podría estar operativo? Y sobre la falta de secretarios en los municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿cuántos municipios se encuentran en esta situación? Eh, bueno, sobre la primera de las preguntas, eh, sobre la cantidad todavía no lo tenemos eh, determinado, porque, como indicaba anteriormente, hay que evaluar cuáles están siendo o van a ser las necesidades reales que están teniendo las entidades locales, eh, ayuntamientos y diputaciones en relación con la superación de esta crisis, y porque luego también habrá que coordinar todas las acciones oportunas que se puedan derivar del acuerdo de comunidad en el que se está trabajando. Eh, sobre las fechas, eh, evidentemente, tampoco se pueden conocer, pero en cuanto a estas cuestiones a las que me he referido anteriormente estén determinadas, eh, trataremos de avanzar con toda la agilidad posible, por supuesto. Eh, en, segundo, en segundo lugar, todos los ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes, que son dos ciento ochenta y ocho en Castilla y León son los que se ven afectados por la cuestión, pero más que por el número concreto de, de municipios, hay que poner de manifiesto que ahora mismo en Castilla y León hay 1.333 puestos reservados a este tipo de funcionarios, de los cuales solamente el 55%, es decir, 741, tienen una cobertura definitiva de los mismos. Por tanto, se encuentran en una situación de provisionalidad 540, de los cuales hay una parte que están vacíos, otros donde hay interinos, otros donde hay comisiones de servicios, acumulaciones, etc. Esa provisionalidad del 40% de esas 540 plazas es lo que nos genera mucha preocupación y, además, porque... Eh, hay que destacar que entre las ya definitivas, entre las 741 plazas definitivas, hay una previsión de jubilación de aproximadamente el 50% en los próximos cuatro años, lo cual, evidentemente, va a agravar toda la situación en la que se encuentran los municipios de Castilla y León en relación con la cobertura de los puestos de secretario interventor de habilitados nacionales. Nacho Barrio, León Noticias, para la consejera. Tal cual ha comentado en su intervención, las tres áreas sanitarias de León, Matallana, Riaño y Truchas, que inicialmente pasaron a la fase 1, podrán estar en la fase 2 el lunes 25? Están en la propuesta para pasar a fase 2. Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca. Si la reunión bilateral con el Ministerio es mañana por la tarde-noche, la fecha de corte incluirá los datos de mañana, del 14 al 28 de mayo para 14 días y del 7 al 28 de mayo para 7 días. Es la evolución de la semana con las propuestas de control. De todas maneras, aunque hacemos esos puntos de corte, hacemos el seguimiento diario, pero sí. Eugenio de Ávila, el día de Zamora, insiste sobre su pregunta anterior y plantea si pueden los vecinos, en fase 1, dentro de su propia zona básica de salud, realizar excursiones en grupos pequeños por la montaña, el campo, fuera del núcleo urbano y en cualquier horario. En principio, si son núcleos urbanos núcleos de menos de 10.000 habitantes, es lo que se, se, ha, se No hay franjas horarias y, evidentemente, en la fase 1 se pueden mover por todo el territorio que está en la fase 1 dentro de la misma provincia. Yo no sé si esta vez me ha explicado, espero que sí. Y ya la última, Isabel Jimeno ABC. ¿Podría precisar las plazas y categorías de las oposiciones que pretenden convocarse en otoño si el COVID-19 lo permite? Bueno, son la mayor parte, ahora mismo no tengo ese dato, eh, ese dato aquí, pero son de especialidades hospitalarias, son varias plazas, creo, bueno, se, les hacemos llegar el dato, porque probablemente me confunda, pero son de muchas especialidades, estaba pendiente y son las que van a, sacar, a salir ahora. Aquí terminamos, gracias a los dos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Si se cuidan ustedes, nos cuidan a todos. Y tenemos que seguir pasando de fase porque nos tenemos que ir a bañar al lago de Sanabria. Gracias.